Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. Pues miren, en esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de gatitos. Ya tenemos esta primera parte disponible aquí en el canal por si desean comenzarlo y nos quedamos en la vuelta número 5. Así que el día de hoy vamos a comenzar a partir de nuestra vuelta número 6. Antes de iniciar, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Bien, pues vamos a dar inicio con nuestra vuelta número 6. En ella vamos a repetir exactamente lo mismo que en la vuelta número 5. Así que iniciamos con una casita y voy a subir aquí con 5 cadenas. Tomo lazada, fijo encima de mi primer punto alto. Y este sería el primero de 40, así que voy a ir trabajando uno encima de cada uno de los de abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Hago dos cadenas y comienzo a tejer mis casitas de abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
y 7 casitas. Y es así como cerramos nuestra vuelta número 6. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 7. Iniciamos con 6 casitas y 16 puntos altos. Subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, hago 2 cadenas, dos, tres, cuatro, cinco, y 6. Este es el primero de 16. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Continuamos ahora con 2 casitas, 22 puntos altos y una casita. Hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el tercero. Hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el tercero. Este es el primero de 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Tejo 2 cadenas y formo mi última casita. Y de esta manera es como cierro mi vuelta número 7. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 8. Iniciamos nuestra vuelta número 8 con una casita, 13 puntos altos y cerramos con 16 casitas. Voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer punto alto, este es el primero de 13, 2,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13. Hacemos dos cadenas, me brinco dos puntos altos y voy fijando en el tercero, dos cadenas, me brinco dos puntos altos, fijo en el tercero, aquí ya llevo dos, fijo en el último. 3, 4, fijo la quinta encima de el primer punto alto, me brinco 2, fijo en el tercero para la sexta. 7, 8, 9, fijo la 10 encima del último. 11. 12, 13, 14, 15. 16. Y de esta manera es como cerramos nuestra vuelta número 8. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 9. Vamos a comenzar con 10 casitas y 10 puntos altos. Subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada. Fijo encima de mi primer casita, hago dos cadenas de separación y me voy apoyando encima de cada una de las de abajo. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Este es el primero de 10. Dejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5 y 6 adentro del ojal. 7. 8 y 9 adentro del ojal y 10. Así bonitas.
Ahora, vamos a continuar con 6 casitas, 4 puntos altos y una casita. Voy a tejer 2 cadenas, una, dos, fijo la tercera encima del primer punto alto, la cuarta encima del cuarto, la quinta encima del séptimo y la sexta encima del décimo. Este es el primero de 4. 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas y formo mi última casita. Y de esta manera es como cierro mi vuelta número 9. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 10. Vamos a comenzar con una casita, 4 puntos altos y 5 casitas. Subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi primer casita, dos, tres cuatro y 5 casitas. Ahora vamos a realizar 4 puntos altos, 3 casitas y 4 puntos altos. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas, fijo encima del cuarto punto alto, 2 cadenas encima del séptimo, 2 cadenas y encima del último. Este vuelve a ser el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del primer punto alto siguiente. Así, bonitas. Y vamos a concluir con 5 casitas, 10 puntos altos y una casita. Hago 2 cadenas. 1. Dos, tres, cuatro y 5 casitas. Este es el primero de 10. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. El 4 encima del primer punto alto siguiente. 5 y 6 adentro del ojal. 7. 8 y 9 adentro del ojal,
y 10 encima del siguiente punto alto. Tejo dos cadenas y formo mi última casita. Y es así como cierro mi vuelta número 10. Vean, prácticamente ya terminamos uno de nuestros gatitos y ya estamos trabajando con la parte del corazón central y el superior de nuestro trabajo. Pues yo hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.